Las empresas de la provincia de Alicante se han reincorporado al trabajo, pero su reactivación está muy por debajo de lo previsto en algunos sectores, como el calzado, la marroquinería, el textil, el mármol, el aluminio, las reformas y otros, por la falta de demanda y por miedo entre sus trabajadores, a los que no se les han hecho las pruebas del COVID-19. Estos días se ha intensificado la limpieza con una serie de productos específicos y se ha intensificado el número de personas que se dedican a la limpieza de las instalaciones. Nosotros lo que hemos hecho es, a través de los encargados y los jefes de equipo, hemos ido transmitiendo a la gente que tienen que entrar y salir de forma paulatina, de tal forma que aquí hay un control de fichadas, entonces en los puntos de fichaje que no se acumule la gente y que mantengan entre ellos una distancia de seguridad. Desde este martes, los polígonos industriales de la provincia de Alicante tienen más movimiento que en los últimos 15 días, porque se han incorporado los trabajadores de las industrias no esenciales. Aún así, no llega al 50% las empresas que han reanudado su actividad, porque muchas de ellas no tienen a quién vender los productos. Es el caso de muchas empresas de calzado o de textil, de confección de ropa y demás, que sus clientes tienen las tiendas cerradas y no van a vender los productos. Por lo tanto, muchas han decidido no continuar con la actividad y hacer un ERTE a sus trabajadores. Aún así, se ve más movimiento en los polígonos industriales de la provincia de Alicante. Aunque medida efectiva, pero nos encontramos con una pura realidad, que en muchos de estos sectores, evidentemente, la parada puede ser bastante acentuada. Por ejemplo, el sector calzado, que evidentemente la falta de pedidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han bajado considerablemente. Hasta que no termine, evidentemente, esta pandemia, no podrán reactivarse correctamente. El sector de construcción, pues estamos hablando de las obras ya iniciadas. Evidentemente, pues bueno, la incorporación de esos trabajadores son efectivas porque evidentemente generan no una paralización de la economía, pero al final, por ejemplo, el pequeño empresario, la microempresa, efectivamente adolece, como mucha de la industria no esencial, de pedidos. Por lo tanto, la medida puede ser buena, pero realmente podremos tener una media de incorporación de este sector de un 30% aproximadamente. La empresa ahora se ha visto muy paralizada en cuanto a lo que son las obras de construcción, porque nos ha pillado inmersos en grandes proyectos, de las cuales muchas de las obras o se desarrollaban en Madrid, en la capital o fuera, pero que se han visto paradas por esta situación de crisis. Estamos intentando volver a la normalidad, pero nosotros también dependemos de agencias de transporte, dependemos de proveedores de materias primas, entonces continuamente estamos recibiendo notificaciones de empresas, desde empresas de las siderurgias o empresas de otras materias primas, que también se han visto afectadas y que están o bien cerradas o bien con una producción limitada. Los trabajadores llevan mascarillas, guantes, guardan 2 metros de distancia de seguridad y se han establecido turnos para evitar aglomeraciones en algunas empresas a la hora de entrar y salir de las fábricas, pero tienen miedo al contagio y creen que los productos que están fabricando no tendrán salida porque sus clientes no están vendiendo.